Distribuidores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita ctecom.com. Ctecom, más de 26 años a su lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Muchas gracias al señor David Guerrero por estar al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, y al señor Mauricio Sandoval por la producción general de este programa desde Colombia. Estamos en vivo en este momento, a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio. Esta emisión se repite todos los días a las 10 de la noche. Y estamos disponibles en todas las redes sociales y podcast para que nos pueda escuchar a la hora que usted quiera, desde el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil de su predilección. Vamos a comenzar hablando acerca de esta lamentable noticia que se dio esta tarde en Londres, del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. El Palacio de Buckingham dio un... ¿qué pasa? ¿Cambio de micrófono? De micrófono. ¿Con este? ¿Qué hago? ¿Me cambio de lugar o qué? ¿Lo... así? Ok. A ver, ¿así estamos mejor o qué? ¿Sí? Bueno, a ver, me está indicando aquí el señor Guerrero, que para eso está, que cambie de micrófono. Ya cambié. ¿Se escucha mejor? Ok. ¿Quién sabe cuál es el problema? Pero bueno. Ah, que se caía. Pues sí, se caía. ¿Qué quieres que hiciera? Pues que ni modo. Bueno, entonces, le decía yo de esta información que se acaba de dar la tarde de este lunes, del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, Charles III, y pues mire, el comunicado solamente dice, vaya, cualquier diagnóstico de cáncer pues es terrible, ¿no? Cualquiera. En el comunicado es bastante escueto. No dice qué tipo de cáncer es, dice que fue diagnosticado con cáncer y que empezará tratamiento inmediatamente. Por los próximos días estará fuera de la vista, es decir, estará descansando, convaleciendo, y que espera regresar a sus labores cotidianas pronto. Es todo lo que dice el comunicado del Palacio de Buckingham, es todo lo que dice, no dice nada más. Sin embargo, pues mire, yo creo que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Pues es más lo que no se dice que lo que se dice respecto del diagnóstico que le hicieron. Déjeme, voy a hacer una predicción muy fea y voy a parecer que estoy siendo muy feo, pero la verdad de las cosas es que con toda seguridad el rey va a morir de cáncer, y va a morir muy pronto. Y le digo por qué. Y el ejemplo está hace unos cuantos días que se acaba de dar, pero no había necesidad ni siquiera de ese ejemplo. Este cáncer se lo descubrieron al rey cuando fue a tratarse de un problema de próstata. ¿Qué se descubrió el rey, el problema de próstata, después de la Navidad o en la Navidad? O sea, muy reciente. Cuando le descubrieron el problema de próstata, el Palacio de Buckingham inmediatamente aclaró que el diagnóstico era benigno, que era un problema benigno de próstata. Eso lo aclararon inmediatamente. Fue a que le trataran su problema benigno de próstata y le descubrieron el cáncer. Aparentemente hay aclaración, eso sí, también, de que no es cáncer de próstata y que no tiene nada que ver con la próstata, simplemente se lo descubrieron ahí en ese momento también. Pero, como usted puede ver, y como sucedió con el problema de próstata, si hubiera sido este cáncer algo benigno o con un buen diagnóstico, lo hubieran dicho.
como lo dijeron con el problema de la próstata. Lo hubieran dicho. ¿Por qué no lo dicen? Pues porque es todo lo contrario. ¿Sí? Y para que no digan siquiera qué tipo de cáncer es porque si lo dijeran, prácticamente estarían diciéndolo todo. Por tanto, debe ser, pues piense usted en el cáncer más terrible, páncreas, estómago, qué sé yo. Desafortunadamente, digo muy lamentablemente, pero en estos casos es más claro y más evidente lo que no se dice que lo que se dice. Entonces es cuestión de días, unos cuantos días más, pues van a decir, pues no vaya, no creo que vayan a decir que se va a morir, pero yo creo que de aquí la siguiente información probable, por lo que parece ser como se mueve en esto el Palacio de Buckingham, la siguiente información va a ser cuando ingrese al hospital gravemente enfermo. Y de ahí va a seguir el siguiente anuncio, ¿va? Eso es lo que yo preveo que va a suceder. Así es que, pues bueno, este pobre hombre que tardó tantas décadas en ser rey, la madre que vivió tantos años, la monarca que más estuvo en el trono, para mal de su primogénito, y este rey tomó la corona hace apenas 8 meses, en mayo pasado apenas, después de décadas de estar esperando. Ahora sí que, qué pena decirlo, pero que la viejilla se muriera y no se moría, y ya cuando se murió finalmente ya fue rey, y 8 meses después con cáncer el pobre hombre. Pero bueno, ojalá y sea para bien, es decir, ya sea que sobreviva o no este cáncer, que sea rápido, que sea rapidito, porque pues usted mejor que nadie, bueno, usted como todos, pues sabe lo terrible que es este asunto de padecer cáncer, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene usted, pero bueno, ojalá y sea rápido, me parece a mí que va a ser muy rápido, por el comunicado tan escueto, me parece que va a ser algo bastante rápido. Puede ser que Buckingham no sepa exactamente qué onda, en el sentido de que saben que es malo, pero no saben qué tan malo. Probablemente puede ser, pero de qué es malo, es bastante malo, definitivo. Y a mí me pareciera que más pronto que tarde, bien prontito, en cuestión de días, semanas, vamos a ver que lo van a ingresar al hospital y que ya no salió más del hospital, al menos no parado. Bien, en Estados Unidos hay que decir que durante el fin de semana se anunció un acuerdo bipartidista en el Congreso para arreglar el problema inmigratorio que está en crisis, pero también la ayuda a Ucrania y a Israel. Ambas cosas que necesitaban una solución, ambas cosas, y ambas cosas necesitaban un acuerdo bipartidista para encontrar una solución, ambas cosas. A nivel geopolítico, Ucrania necesita ayuda internacional para combatir a Rusia, y el mundo no puede permitirse que Rusia gane en este conflicto con Ucrania, simplemente porque no podemos permitir que un país, el que sea, pero en este caso poderoso, se anexe una parte de su vecino nada más porque quiso. Pues no, o sea, no podemos permitir ese precedente, ¿verdad? No se puede. Y entonces, para evitar eso, Ucrania necesita absolutamente de ayuda internacional. De tal manera que pues Estados Unidos necesita, pero para hacer esa ayuda, para que fluya, se necesita un acuerdo bipartidista en el Congreso. Y domésticamente hablando, el asunto de la inmigración en la frontera con México está totalmente desbordado, está en crisis. Hay flujos históricos de inmigrantes hacia los Estados Unidos por la frontera con México, y sí, absolutamente se necesita una solución, se necesita hacer algo,
Pero ese algo, de nuevo, requiere de acuerdo bipartidista. Y los dos partidos lo reconocen. ¿Sí? Bueno. Pero de nuevo, me parece a mí que a nivel global, definitivamente lo más urgente es lo de Ucrania. Bueno, finalmente, el fin de semana se anunció que habían llegado a acuerdo y el cual necesita votación. Un acuerdo bipartidista y el cual necesita votación por parte de los miembros del partido en el Congreso. Bueno, el presidente, expresidente Donald Trump, republicano y aspirante casi seguro, nominado para la presidencia por el Partido Republicano en las elecciones de este año, le dio un golpe durísimo a este acuerdo que llevaba meses negociándose. Y Donald Trump, respecto a este acuerdo, lo denunció y lo señaló como un acuerdo horrendo y pidió a sus correligionarios a que hagan otra propuesta de ley separada con respecto a la inmigración. Es decir, Donald Trump dijo, ok, si quieren acordar lo de Ucrania, adelante, acuérdenlo, pero a la inmigración, no, eso no, jamás, ¿sí? Este acuerdo bipartidista tiene un valor de $118 mil millones, y de nuevo, son tanto para la frontera como para la ayuda a Israel y a Ucrania, y se espera que este miércoles vaya a haber votación. La posición de Donald Trump es muy sencilla, pero siniestra. Él no quiere que el único verdadero punto flojo, punto de crisis, punto rojo de Joe Biden, su contrincante, tenga una solución. Él piensa que a él le conviene que este único punto que tiene para atacar a Joe Biden en los debates y en su carrera presidencial permanezca siendo crisis. Para después él arreglarlo o no arreglarlo, pero es lo único que en este momento le está fallando mal a Joe Biden. Y es de lo único que tiene para agarrarse con seguridad y con certeza y con fuerza Donald Trump en contra de Joe Biden. Porque la economía no es. La economía ha estado desempeñándose espectacularmente. Los conflictos internacionales tampoco, porque hasta ahora el papel de Joe Biden en los conflictos internacionales ha sido bastante aceptable, me parece a mí decirlo, y creo que es consenso, bastante aceptable. Entonces, en general, la presidencia de Joe Biden ha sido bastante efectiva, bastante aceptable para, casi es como lo ve la gente, un viejito que no puede ni caminar. Pero pues eso no le va a atacar Joe Biden, Donald Trump a Joe Biden, ¿verdad? Donald Trump, Joe Biden no le va a decir, tú eres un viejito que no puedes ni caminar y que balbuceas las palabras. Pues no, en primer lugar no tiene mucho asidero, pero en segundo lugar, pues este está también igual de viejito, nada más que está más vigoroso, ¿no? De tal manera que lo que realmente tiene para agarrarse en contra de Joe Biden es la inmigración. Y Donald Trump quiere y piensa que le conviene a él políticamente y electoralmente que el tema de la inmigración permanezca en crisis como está ahora. Por eso no quiere, porque este acuerdo es una solución, en parte, parcial, un paliativo, lo que sea, pero soluciona, es una solución. Y los partidos lo saben. Los partidos que se están dedicando a gobernar, no a ser electoreros. Se están dedicando a gobernar. Donald Trump está siendo electorero. Por eso Donald Trump dice, no me lo toquen. Que aquello permanezca, no le den. Si me lo tocan, este será un triunfo no bipartidista. No gracias a los republicanos. O bueno, sí, gracias a los republicanos. Pero va a ser un triunfo, un gol de Joe Biden. Y eso no lo podemos permitir.
Y eso es lo que está viendo Donald Trump. Y veremos entonces hacia dónde se alinean los republicanos, pero muy probablemente le vayan a hacer caso a Donald Trump. Y no van a aprobar este paquete. Donald Trump dice, aprueben la ayuda a Ucrania, pero dejen en crisis la frontera. Veremos si eso puede ser posible, por eso tienen que negociar otro acuerdo totalmente diferente, porque este es para los dos. Así es que veremos a ver qué sucede con esto. Hay que decir que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, armó un grupo independiente para revisar y investigar los alegatos de que trabajadores de las Naciones Unidas trabajando para la agencia que maneja la ayuda humanitaria a Palestina estuvieron involucrados en el asalto de Hamas sobre Israel en 7 de octubre. Se espera que este grupo que revise estas circunstancias haga un reporte y que sea completado para abril y que sea público. Entonces, esto es importante porque hasta ahora varios gobiernos del mundo han congelado las donaciones a esta agencia ante estos alegatos. Pues en realidad lo que está haciendo Antonio Guterres es ver qué tan grave es el problema, porque las Naciones Unidas despidieron a estos empleados. Es decir, las Naciones Unidas cree o sabe que efectivamente estuvieron involucrados. Ahora están mandando un grupo para que revise. Yo creo que para que revise a ver hasta dónde estuvieron involucrados, pero pues, ¿importa? ¿Importa realmente hasta dónde estás o no estás involucrado? Punto. ¿Estuviste o no estuviste? Y con el hecho de que las Naciones Unidas inmediatamente los despidió, está aceptando inmediatamente que sabe que sí estuvieron involucrados. Entonces, este grupo para revisar, quién sabe exactamente qué será. Pero evidentemente ya sabemos qué es lo que va a descubrir. Porque hasta las Naciones Unidas, que eran los que los contrataron, los despidieron. Así es que bueno, ahí lo tiene usted, Antonio Guterres, ahí está haciendo eso. Y bueno, ahí está. Por cierto, que hay que decir que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, arribó de nuevo al Medio Oriente para seguir con las negociaciones en el conflicto Gaza-Israel. Es el quinto viaje que hace el secretario de Estado desde octubre 7. Para que vea lo involucrado y lo manos a la obra que está el gobierno de Estados Unidos en este asunto, lo invertido que está en términos de inversión, por supuesto. Se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, empuje, presione para un cese al fuego y la liberación de los rehenes israelíes. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho que él no va a aceptar cualquier acuerdo a cualquier precio. Hay que decir que el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, también dijo que habrá más ataques a los grupos apoyados por Irán que han estado atacando intereses de Estados Unidos y barcos en el Mar Rojo desde Jordania durante el mes pasado. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme también le informo que los propietarios basados en los Países Bajos del Yandex, que es una empresa tecnológica, anunciaron la venta de las operaciones rusas de la compañía por 5 mil millones de dólares.
O sea, es una gran, gran operación. Esta firma, la cual maneja el mayor o el más grande buscador de internet de Rusia y que en algún momento tuvo una capitalización de mercado de 30 mil millones de dólares, será adquirida por un grupo de inversionistas rusos, de nuevo por 5 mil millones de dólares. Es una operación muy grande, tan grande que es la salida o desinversión, si usted quiere, más grande de Rusia desde que este país invadió a Ucrania hace 2 años. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. De limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, era muy ampliamente esperado, mejor dicho, este domingo, previsiblemente, Nayib Bukele fue reelecto presidente de El Salvador. No había ninguna duda de que esto iba a ser absolutamente así, y así fue. ¿Por qué no había ninguna duda? Bueno, porque muy sencillo. Aquí hay varios hechos establecidos que están fuera de toda discusión, ¿sí? Al señor Nayib Bukele no le gusta que hablen de otra cosa que no sea su éxito en el combate a la inseguridad, el cual es innegable. Es innegable, ha tenido muchísimo éxito en el combate a la inseguridad, totalmente. También es innegable que rompió la Constitución para quedarse en el poder ayer. Eso también es absolutamente innegable. Ahí no le gusta que le pregunten eso, ni le gusta que le digan, pero eso es absolutamente innegable. Es innegable que Nayib Bukele es el presidente más popular en América Latina en este momento, es el más querido por su pueblo, pero por mucho en una región que está acostumbrada a desdeñar a sus líderes en general. Yo no puedo incluso recordar de un presidente que haya permanecido siendo popular tanto tiempo. Es decir, Hugo Chávez fue popular por algún tiempo, pero no creo que tanto, francamente. Hugo Chávez me parece a mí que se desgastó muy pronto y en general los líderes latinoamericanos se desgastan muy pronto. Nayib Bukele no. ¿Por qué? Porque ha tenido mucho éxito en lo que dijo que iba a tener éxito, que es en la inseguridad. Ahora, obviamente ha tenido mucho expectación y lo han seguido mucho en América Latina. Muchos en América Latina lo ven con envidia, ven a El Salvador con envidia, porque muchos en América Latina están sufriendo un problema de inseguridad muy, muy grande. Desde hace tiempo en Latinobarómetro se ha dicho que la preocupación principal del latinoamericano promedio es precisamente la seguridad. Entonces que venga alguien y dé una solución a esto, abre los ojos a cualquiera, ¿no? Ok, nada más que, pues no es gratis, ¿verdad? No es gratis, porque el señor, para arreglar eso, ha tenido que violar derechos humanos, los ha tenido que violar, y ha roto la Constitución y ha roto el orden democrático. Hoy en día no hay nada que impida a Nayib Bukele quedarse el tiempo que quiera. No hay nada que lo impida, nada, ya. No hay nada. Podría en este momento decir, ya no hay, mira, ya no hacemos elecciones nunca. Yo les digo cuando hay elecciones. Y cuando yo les diga cuando hay elecciones, igual y me quedo. Ya, o sea, ya es así.
Eso así es, ya, se quedó, si quiere. Ese es un costo. La democracia existe por un motivo. La democracia no fue un invento que alguien se la sacó de la manga nada más porque se le ocurrió que era bonita. No. La democracia es un invento que sacamos los humanos después de que todas las demás alternativas no funcionaron. Y las demás alternativas eran no democracia. Y a los humanos, la historia nos ha demostrado que en nuestro andar de nuestra vida no somos muy democráticos. Nosotros, si trabajamos empleados, esa no es una democracia. En nuestra casa no es una democracia porque primero nuestra mamá y nuestro papá nos ordenan, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y después nuestra pareja. O sea, los humanos no estamos acostumbrados a la democracia, excepto a la hora de tener un gobierno. Ahí sí nos gusta. E históricamente hemos pedido democracia porque la alternativa nunca nos ha gustado. Por eso se inventó la democracia. Entonces, esta efectividad que ha tenido Nayib Bukele en el principal problema que tenía su país, que era inseguridad, no ha sido gratis. Entonces, aunque no lo crea, este es el preámbulo para la entrevista. En este momento, yo no sé si mi invitado va a estar de acuerdo con lo que acabo de decir, esto lo digo a cuenta propia, pero yo creo que la gran pregunta es, con toda la popularidad que tiene Nayib Bukele, si los latinoamericanos estamos dispuestos a pagar el precio que está cobrando Nayib Bukele por algo como lo que está haciendo. Yo le agradezco muchísimo y saludar de nuevo a Harry Brown. Él es analista de todos estos temas. Actualmente es el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, el CIESP. ¿Qué tal, Harry? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, Alberto, es un placer estar contigo en este programa. Gracias, Harry. Oye, a ver, primero que nada, fuera de Nayib Bukele, el único otro líder latinoamericano que yo recuerdo que ha tenido éxito combatiendo a la inseguridad es Álvaro Uribe. Y los dos lo hicieron con mano dura, o sea, con mano dura, dura, dura y rompiendo una serie de reglas. Otros han tratado de negociar y la paz y etcétera y no ha funcionado. Entonces, la pregunta yo creo que la primera que te haría es, ¿conocemos o existe una tercera vía, una mejor manera de hacerlo? Déjame referirme primero a tu introducción, porque tenías dudas sobre si yo estaba de acuerdo con la introducción que hiciste. Y yo te diría que más que estar de acuerdo, no se trata tanto de estar de acuerdo, sino que me parece interesante el esfuerzo de mirar de manera más compleja lo que está pasando en El Salvador y el liderazgo de Nayib Bukele. Yo creo que está habiendo muchísima prisa, hay preocupación, yo comparto esa preocupación, pero hay muchísima prisa por calificar la experiencia de Bukele como autoritarismo. Y claro que tiene rasgos autoritarios, pero en este momento el asunto es mucho más complejo que simplemente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se congeló? Válgame Dios, no puede ser. Harry, ¿me escuchas? Harry. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se cayó la señal? ¿Allá o acá o qué? ¿Allá? Se le... Válgame Dios. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hay un corte? Vamos a hacer un corte a ver si solucionamos este problema. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están
¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. A ver, Harry, te tenemos ya de vuelta, ¿no es cierto? Sí, aquí estoy. Bueno, por teléfono, porque se estropeó el internet. Sí, se estropeó el internet. Y bueno, mira, te decía que precisamente lo complejo de la situación, sobre todo para quienes somos demócratas, es reconocer sin duda alguna que el presidente Bukele está arrasando con las instituciones de la democracia, pero que al mismo tiempo tiene un apoyo popular real. A ver, Nayib Bukele no es Ortega en Nicaragua, que no tiene ese apoyo popular. Y como si eso fuera poco, Alberto, no solamente el apoyo es interno en El Salvador, sino que, como bien tú dijiste, tiene un reconocimiento continental que ni siquiera lo tuvo Hugo Chávez. Hugo Chávez fue una figura más disputada, sobre todo ideológicamente, pero yo no creo que esté pasando algo parecido con el presidente Nayib Bukele. No hay consenso, pero sí es, creo que bastante más popular que el expresidente Hugo Chávez. Entonces estamos ante una situación muy 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 compleja. Y mira, yo creo que no es solamente el asunto de la mano dura, como tú comentabas, eso está allí. Ya ha habido experiencias de mano dura en Latinoamérica, Colombia es una de esas, pero incluso en El Salvador, los últimos presidentes siempre llegaron con fórmulas de mano dura y de mano súper dura y de mano cada vez más dura. Para entender el fenómeno de Bukele, hay que ver quizás tres elementos. Está la parte institucional, ese régimen de excepción que ha llamado, que tiene creo que alrededor de 20 o 24 versiones, se va restituyendo. Yo recuerdo que hace unos meses atrás el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica le pidieron que hiciera un abordaje de los temas de seguridad a los Bukele, se lo pidieron en una conferencia de prensa y él dijo, eso se lo voy a quedar debiendo porque en Costa Rica tenemos algunas leyes que no me permiten hacer eso. Entonces estamos hablando en El Salvador de una institucionalidad que es débil, que permite instaurar un régimen de excepción como no sucede en otros países que tienen democracias más fuertes. El otro elemento en el caso de la política exitosa, entre comillas, de Bukele, son las comunicaciones. Seguramente tú y todas las personas que me escuchan recuerdan eso, los tweets y los mensajes de los reos semidesnudos, con la cabeza rapada. Eso es parte de la política y muestra el supuesto éxito no solamente a la población salvadoreña, sino al mundo entero. Las comunicaciones son muy importantes. Un catedrático español, Manuel Alcántara, en un congreso de ciencia política en Panamá, le llamó la estética de la maldad, lo que está desarrollando Nayib Bukele con esta política de mano dura de seguridad. Y por el otro lado, Alberto, está la narrativa populista de la que tú y yo ya hablamos en tu programa. Tiene que ver con la configuración de un enemigo. Y mira que no fue tan rápido. Hubo dudas, sí había algunas dudas de cuál era el enemigo de Bukele. Primero fueron los políticos, pero ya él arrasó con la oposición. Ya vimos en la elección de ayer, los pulverizó completamente. Y una vez pulverizados esos políticos, entonces pudo enfocarse en un nuevo enemigo con una narrativa en la que responsabiliza a las maras de la imposibilidad de los salvadoreños de tener un futuro pleno. Sin esa narrativa tampoco sería posible el régimen de excepción y esa narrativa es reforzada con las comunicaciones. Todo eso junto nos lleva a la elección de ayer, que es absolutamente inédita. De 60 diputados posibles, creo que ganó 58, incluso en su discurso de anoche decía que mínimo 58, o sea que él estaba aspirando incluso a que sea la totalidad de los diputados. Hay que tomar en cuenta que parte de la debilidad institucional tiene que ver con la manipulación que se hizo de las normas electorales. Se hizo lo que en ciencia política llamamos un gerrymandering, que es redistribuir las circunscripciones de una manera ventajosa, y redujo también la cantidad de congresistas que hay en El Salvador.
Por lo tanto, mira, yo me atrevo a hacer una predicción, cosa que no hago nunca. Cuando el partido Nuevas Ideas ganó la elección legislativa del 2021, había gente que antes de eso pensaba que Bukele no se iba a reelegir, y yo, mira, esto es el libro, con eso se va a reelegir seguramente. Decían, no, es que la Constitución tiene artículos pétreos que lo impiden. No, finalmente lo hizo, y esto, aunque haya éxito ahora, aunque haya 85% de voto a su favor, que es real, aunque tenga la gran mayoría de la del Congreso salvadoreño, esto no va a terminar bien, Alberto. En cualquier momento, y posiblemente muy rápido, se va a constituir en un régimen autoritario, porque estas políticas de seguridad no son sostenibles. Para que sea sostenible, tiene que ir a las causas. 1% de la población está en las cárceles, eso es insostenible, hay que ir a las causas. Y además, el gran flanco débil, la gran debilidad del gobierno de Bukele es la economía. La economía salvadoreña no va bien. Eso en algún momento, cuando ya la población se acostumbre a la nueva situación de seguridad, a que no hay homicidios, que hay mayor seguridad en la calle, pues aparecerán nuevas demandas, y seguramente muchas de ellas tendrán que ver con los asuntos económicos que yo diría que no van a poder ser atendidos. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, este dato, y este dato es oficial por parte del Departamento de Estado, Harry, de los Estados Unidos, que El Salvador pasó de ser el cuarto país que más inmigrantes enviaba a los Estados Unidos en el 2020 al onceavo. En el 2020 era el cuarto país, o Estados Unidos recibía, el cuarto país que más recibía de inmigrantes era El Salvador en el 2020, y para el 2023 es el onceavo. Por supuesto que pudiera querer decir que en cantidad total, a lo mejor es la misma cantidad que antes, simplemente ahora son más países, seguramente América Latina, los que mandan más inmigrantes, mucho más que El Salvador, probablemente. Pero esto, de todos modos, me trae al mismo punto. Tú hablabas ahora, y hacías la comparación con Costa Rica. Costa Rica, bueno, pues es primero que nada, Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina, y en Costa Rica hay efectivamente una institucionalidad muy grande, que no la hay ni en El Salvador ni en muchos otros países de América Latina. Entonces, pregunta, ¿el fenómeno Bukele puede repetirse en otros países de América Latina? A lo mejor no en el Costa Rica, pero sí en otros, ¿de acuerdo? Mira, qué buena pregunta. Te digo algo, ¿tú recuerdas cuando Rafael Correa era el presidente de Ecuador? Sí. Los ecuatorianos también estaban volviendo. La situación de Ecuador era mejor, sin duda, y estamos hablando de Rafael Correa, uno de los importantes populistas latinoamericanos del siglo XXI. Y qué buena noticia que la gente, la población en El Salvador quiera aparentemente esté volviendo, o por lo menos que estén expulsando, si se refiere a eso, que están expulsando menos gente. Uno, para entender estos fenómenos, a veces nos circunscribimos, nos limitamos a ver al líder, ya hemos hablado bastante de Bukele, de las instituciones, pero yo creo que estás haciendo el enfoque correcto, hablar de la gente. Los salvadoreños estaban sufriendo la inseguridad, estaban sufriendo también una baja autoestima por todo lo terrible, las cosas terribles que pasaban en ese país. Y había demandas, no solamente demandas insatisfechas, sino problemas que parecía que no se iban a solucionar jamás, como era la inseguridad en El Salvador. No hay que culpar a la población no es tonta, la población no tiene tendencias autoritarias, la población simplemente le está pidiendo a la democracia que resuelva los problemas que se supone que tenemos que resolver en democracia. No hay que juzgarlos, no hay que estigmatizarlos. Pero ahora que dices lo de los recursos, mira, perdón, que si el modelo Bukele se puede exportar hacia el resto de América Latina. Obviamente hay un efecto de imitación, no son pocos los líderes políticos y poblaciones en Latinoamérica que quieren, no, en Perú dijeron que no necesitan un Bukele, sino que necesitan dos, por ejemplo. Eso está allí, pero para que este tipo de proyectos políticos se expandan, necesitan muchos recursos, precisamente como pasó con Hugo Chávez y la ola populista andina.
Hay un trabajo que hice con mi colega María Esperanza Casullo, en el que estudiamos todos los casos de olas populistas en América Latina, pero también algunos casos en Europa, y el elemento no solamente tiene que haber una vocación de liderazgo regional, no tiene que solamente haber una popularidad regional, que la tenía Hugo Chávez, por ejemplo, y la tiene Nayib Bukele, tiene una vocación de liderazgo regional, hay varios discursos suyos, discursos y acciones que lo demuestran, sino que también se necesitan muchos recursos para poder darle forma a una ola o a un proyecto político de índole regional, y El Salvador no cuenta con eso. No es suficiente con tener un presidente popular o efectivo, si se quiere ver desde ese punto de vista, sino que también se necesitan recursos para poder expandir el proyecto. Interesante. Una pregunta, Harry. ¿Hasta qué punto, porque la inseguridad es un fenómeno de toda América Latina, todos los países de América Latina han estado incrementando sus niveles de inseguridad? Pero me parece a mí, y esta es la pregunta que yo te hago a ti, me parece a mí que el motivo, el origen de la inseguridad en El Salvador es diferente que al del resto de América Latina. Por ejemplo, Ecuador. El de Ecuador me parece más un problema de inseguridad más parecido a lo del resto de América Latina, porque estos son bandas de narcotráfico, son mafias. En El Salvador son pandillas. Entonces, me parecían a mí... Y en Colombia, cuando Álvaro Uribe y anteriormente Álvaro Uribe, son guerrillas, me parece que son problemas diferentes. Entonces, la pregunta es, si Ecuador quisiera emular a Nayib Bukele, tal vez no pudiera tener el mismo éxito porque el problema es diferente. ¿Es así? Mira, al final siempre hay que adaptar las políticas públicas. Yo creo que la base del éxito, yo lo aplico incluso, en algún momento la presidenta Xiomara Castro en Honduras no solamente declaró un estado de excepción que no sostuvo tanto tiempo, sino que también hizo los mensajes, los tweets con las fotos correspondientes, con los reos, con la cabeza rapada y semidesnudos. O sea, hay una parte de la fórmula que se puede imitar, pero sin duda, pues cada uno de los países, dependiendo de su fortaleza institucional, el respeto a los derechos humanos, ya hablamos del ejemplo de Costa Rica, pues cada uno tiene que buscar su fórmula, y quizás ese es uno de los problemas de las políticas de seguridad que se han estado aplicando en América Latina. Tenemos poca investigación al respecto. O sea, nosotros históricamente en América Latina hemos estado aplicando, imitando fórmulas de otros países, los europeos, por ejemplo, que son muy seguros, pero no hemos estado buscando nuestra propia receta. Y para eso se necesita investigación, como te digo. Y esa es precisamente una de las reivindicaciones que hace el presidente Bukele cuando dice que los salvadoreños están aplicando su propia receta y que no quiere que ningún país, recuerda que Bukele, la gran característica que tiene como un populista radical es tener un enemigo externo, que no lo tienen otros populistas latinoamericanos en este momento. Él tiene un enemigo externo y dice: no queremos que los países democráticos, ni que la prensa internacional, ni que las ONGs internacionales nos digan cómo lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que cada uno de los países, a pesar de que se inspire en el modelo Bukele y que además justifique una mano dura diciendo que en otras latitudes ha funcionado, tiene que buscar su propia fórmula y no puede aplicar la salvadoreña completamente como se hace allí. Pero pregunta, o sea, pareciera muy sencillo que, o sea, hablando de la combate a la inseguridad, punto, así, lo que es, vamos a combatir a los malos, a los malitos, o a la maña, como dirían en México, es con mano dura. Al final Álvaro Uribe fue mano dura, combatiéndolos de frente con todo, básicamente combatiendo fuego con fuego. Lo mismo está haciendo Nayib Bukele, es decir, a ver, vamos a arrasar con todo mundo, aquí todo mundo va para adentro, todos los que tengan tatuajes para adentro, y listo. Pues pareciera que es la misma fórmula, ¿no? Necesitas una narrativa también, como te dije hace unos minutos. No es tan fácil justificar, aunque haya problemas, aunque la gente sufra, no es tan fácil justificar cuando tienes un entorno, un entorno, unas redes importantes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación que cuidan la democracia. No es tan fácil aplicar mano dura simplemente.
Álvaro Uribe en Colombia también fue un populista de derechas. De él se habló menos porque estábamos más preocupados por Chávez, sí. Pero sí tenía la narrativa, y esas narrativas que justifican los abusos y que presentan la disminución de derechos humanos como un mal necesario, como un mal menor, pues no es tan fácil de instalar en los países. Tiene que haber, y eso también hay que reconocerlo, liderazgos muy talentosos, como el de Nayib Bukele. No es tan fácil que los haya. Hay gente que puede intentar hacerlo, pero que simplemente no lo va a hacer igual. Performar lo popular al mismo tiempo que se presenta ante la población como un individuo providencial, no lo puede hacer tan fácilmente cualquier persona. No es tan fácil. No es solamente en mano dura, Alberto. Como te dije, en el mismo El Salvador, los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN también intentaron aplicar mano dura y no podían, no tenían la narrativa. Interesante. Y bueno, yo suscribo lo que tú dijiste, Harry, de que esto seguramente va a terminar mal. Simplemente porque la historia sí lo ha demostrado. Acuérdense, por favor, bueno, los muy jóvenes no se van a acordar, pero Fujimori en Perú fue muy popular por mucho tiempo hasta que no. Álvaro Uribe quiso volverse a reelegir un momento, y después tentó las aguas y dijo, no, porque si me quedo me va a pasar lo de Fujimori, y mejor no lo hizo, pero lo pensó, y bien que sí. Lo pensó. Y precisamente por eso hay que cuidar los derechos humanos, sí. Porque todas estas herramientas que ahora son tan exitosas y que se han aplicado contra los delincuentes, que sin duda son un problema, pues fácilmente van a poder ser aplicadas contra la población, ¿verdad? Uh-huh. Ah, totalmente. Y todos lo vamos a lamentar mucho. Eventualmente así va a suceder. Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, el CIESP, te agradezco muchísimo tu tiempo para charlar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Estamos en contacto. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos.